Estamos finalizando la propuesta de Calidoscopio. Es momento de presentar un cuento en particular desarrollado en el marco de la Escuela 464. ¿Sí? Un cuento narrado hace unos años atrás con una docente en el marco de la escuela que hoy engalana lo que es la propuesta de Cuentacuentos. Cuentacuentos de Tras los Pasos enmarca y trae la literatura hasta el piso de Canal 12 y se proyecta a través de la televisión. ¿Sí? Cuentacuentos de Tras los Pasos, acá, escuchá. Que veio do pó, é o que transformou o pó em ouro. O homem foi criado só, mas vive em função do outro. Na natureza onde ele é rei, no universo onde não é nada, nem certeza do. Tras los Pasos, nuevo local, Rioja, entre Colón y San Lorenzo. Confitería, espacio de lectura para niños. De textos escolares. Tras los Pasos, en Rioja, entre Colón y San Lorenzo. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra recién había nacido, no existían las estaciones. Y en un mismo día se podía sentir la lluvia inesperada de primavera y un calor agobiante de verano. A nadie le gustaba eso. Todos protestaban. Bueno, todos no. Los hombres y las mujeres todavía no poblaban aquellas regiones. Los que sí estaban eran los animales y ellos sí protestaban y muchísimo. El padre de los animales escuchó y comprendió los reclamos que hacían ellos, pero no estaba seguro de cuánto debía durar cada uno de esos periodos. Y no quería que los animales quedaran disconformes. Entonces los invitó a una reunión para que todos pudieran dar su opinión y ponerse de acuerdo. Y allá fueron zorros y patos. Cóndores y liebres, chingolos y guanacos, mulitas y jabalíes, huemules y caranchos. No faltó nadie. Y cada uno tuvo derecho a hablar y a decir lo que pensaba. Que uno quería calor un día sí y otro no. Que otro pedía 6 meses de tiempo cálido y 6 para hibernar. Discutían y discutían, hasta que pidió la palabra el ñandú. El invierno debe durar exactamente 12 lunas nuevas, y ni una más ni una menos. ¿Y eso por qué? Se animó a preguntar la Mara, a la que el frío no le gustaba ni medio. Porque lo digo yo, que soy tan lindo, tan inteligente, tan fuerte y corro muy rápido. ¿Y? Por eso se hizo un silencio largo, largo. Si nadie tiene una idea mejor, dijo el padre de los animales al ver que no había oposición. El invierno va a durar. Y ya estaba por dar su veredicto cuando la Mara gritó bien fuerte, ¡tres! ¡Tres lunas nuevas y nada más! ¡Sí, sí! ¡Tres lunas nuevas es perfecto! La apoyaron todos. Y tres para el calor y otros 3 entre medio cada uno más tibiecitos para descansar de tanto frío y de tanto calor. Y así fue como decidió qué se iba a hacer. Al que no le pareció nada bien, fue al ñandú, que corrió a la Mara rabioso. ¡Ya vas a ver! Le amenazó dispuesto a picotearla. Pero la Mara se escapó y alcanzó a esconderse en su cueva antes de que la atraparan. Eso sí, no pudo evitar que el ñandú le pisara la cola y se la cortara. Y es por eso que desde entonces el invierno dura solo 3 meses, como el resto de las estaciones.
Y es por eso también que la Mara se quedó como está ahora, rabona y color incolorado. Este cuento... Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Tras los pasos, nuevo local. Rioja entre Colón y San Lorenzo. Confitería. Espacio de lectura para niños. Un mundo de textos escolares. Tras los pasos, en Rioja entre Colón y San Lorenzo. Sigue mucho más rock acá, rock de Brasil, presente en Calidoscopio con Cazuza, un músico histórico, una leyenda prácticamente de la música brasilera, inspirador y poeta, Cazuza, inspirador de tantísimos músicos, admiradísimo. La obra de Cazuza estuvo presente hoy en Calidoscopio, musicalizando justamente la música de él, de sonando en cada uno de los bloques, de la mano de Hermeto. Y es momento de los cierres, es momento de irnos ya casi al final de Calidoscopio y la propuesta de la naranja se hace presente, ¿sí? Chicos de la 464, chicos de cuarto y de quinto grado, finalistas directos para este viaje. Me miran así, abriendo los ojos grandes, porque sí, son finalistas para irse gratis. ¿A dónde? A este mágico lugar, allá en Garupá, la Granja San Víctor. ¿Fueron a la Granja San Víctor? ¿No? Miren bien, porque a este lugar pueden irse. Mirá. Buenas tardes, soy Mariel Romero de la Granja San Víctor, soy la coordinadora general de la granja. Les quiero contar que nosotros recibimos la visita de muchísimos colegios de posadas, de todo Misiones, del interior también nos visitan. Y año a año este emprendimiento fue creciendo en cantidad de visitas, en cantidad de colegios y también muchísimos colegios nos vuelven a visitar año a año. Esto sucede porque siempre estamos tratando de innovar, siempre tratamos de implementar cosas nuevas en la granja, cosa que el niño que vuelve a venir encuentre algo distinto, ya sea en lo que está implementado o en la dinámica en sí de las actividades que realiza. Siempre hay un cambio. Eso nos hace sentir, bueno, que vale la pena esforzarse y tratar de hacer las cosas bien siempre, como es nuestro fin siempre. Señoras y señores, cerramos Calidoscopio con algo de viento, hecho por los chicos de la 464, en una emisión más de un programa auténtico en relación a los contenidos que se hacen. Chicos, protagonistas de esta definitiva acción cultural que desarrolla Calidoscopio junto a Canal 12, en una coproducción a donde inclusive el ET17, parte de Multimedios APEM, tiene una parte importantísima en los programas que vamos al interior. Seguimos con mucha más propuesta de Calidoscopio cuando la semana que viene, sábado, 11:30 horas, por la pantalla de Canal 12. Y casi me trabo porque estaba pensando en el Mundial. Lo único que espero es que no me toque mucho partidito del Mundial en el horario, porque si no me voy a dejar la truza. Ahora, ustedes que están ahí, los veo la semana que viene y seguimos con más Calidoscopio con la acción de los chicos de 464 en este cierre con el paracaídas. ¡Pelota arriba! ¡Súbala! ¡Súbala!